Bueno, atención. Les cuento una breve historia y les explico lo que ha ocurrido. Yo creo que ya la conocen. Isabel Díaz Ayuso estaba esperando un bebé y lo pierde. Lo pierde. Tiene un aborto eh, natural y pierde el bebé. Eh, ha habido gente que ha aprovechado eso para demostrar que lo que lleva dentro es vómito y asquerosidad. Eh, a mí no me da la gana, lo digo literalmente, bueno, esto simplemente es una muestra para que se hagan una idea de la lluvia de porquería que han vomitado algunos. No quiero poner los mensajes y los comentarios porque no me da la maldita gana. Básicamente porque la persona que no se lo merece es Isabel Díaz Ayuso. Y dar publicidad a eso significaría dar publicidad a los del vómito. Pero sí quiero hacer una reflexión sobre esto ya que estamos en periodo electoral. Muchos de los que están viendo aquí embornados pertenecen a medios. O incluso son políticos, o son opinadores de estos maravillosos que nos van eh, confiriendo, nos van entregando a todos el carnet de demócrata. Es más, muchos de ellos aseguran que los que odiamos somos, los, somos nosotros. Muchos de ellos aseguran que por el hecho de defender libertades y derechos y ser liberales, precisamente estamos generando un clima de enfrentamiento. Bueno, eh, búsquenme a mí, o busquen a muchísima gente, busquen a todos los de esta casa, y verán que no encontrarán una sola palabra en la que se le haya deseado un mal a alguno de aquellos que piensan distinto de nosotros. Bien. Esto que están viendo es el artículo 9.2 de la Constitución. Lo digo porque los que estamos en este lado, los que intentamos convencer a los demás de cosas que consideramos que son erróneas, pero aceptamos la libertad de expresión, aceptamos la libertad de, pens de pensamiento, aceptamos el pluralismo político dentro de los márgenes de la Constitución y dentro de los márgenes del Estado de Derecho, consideramos que esto tiene que ser defendido. Los otros defienden que la Constitución española tiene que ser tumbada, pisoteada y hasta escupida. Entre los otros están los de Bildu, entre los otros están los de Esquerra, entre los otros están los del PSOE, entre los otros está Podemos. Bien, los que nos decimos constitucionalistas defendimos esta cosa, que directamente dice artículo 9.2 de la Carta Magna, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que pueda haber a ellos. Bueno, a nosotros nos llaman radicales, los del vómito. Los radicales evidentemente son ellos. La gente que desea... Celebrar que alguien haya perdido un bebé. Esos son los radicales. ¿Y qué casualidad que esos radicales son los que quieren acabar con nuestro sistema constitucional? ¿Qué casualidad que ellos son los que consideran que qué alegría porque una persona perdió un bebé? ¿Y qué alegría y qué bueno es que pactemos con un partido que tiene 44 etarras dentro? Por cierto, 44 etarras, 7 de ellos asesinos, solamente en las elecciones municipales del 28M. Porque si cogemos desde el 15, resulta que llevan 89 personas condenadas por pertenencia a banda terrorista o asesinatos. Bien, nosotros somos los que defendemos la libertad. Ellos son los que defienden la violación de la libertad. Por eso ellos son odiadores profesionales, por eso ellos jalean la pérdida de un crío, de un bebé y por eso nosotros no lo haremos nunca. Es la enorme diferencia. Ellos nos llaman a nosotros radicales, ellos lo son. Es que el señor Feijóo ha venido reiteradamente diciendo que yo miento. Y miento es decir lo contrario de lo que se sabe para engañar, señor Feijóo. Ah, es verdad mentir, que usted ha cambiado de opinión. No mentir, miente. señor Feijóo, es el 11 de marzo de 2004 bueno. y vincularlo con ETA. Mentir, señor Feijóo, es utilizar esa mentira para tratar de dañar unos votos y ganar unas elecciones el 11 de marzo de 2004. Mentira eres tú. Bueno, eh, ya que dice él que no miente, vamos a dedicar todo el programa a ir sacando todas las... Bueno, todas no nos caben, tendría que medir esto, yo que sé, tres meses y medio el programa. Pero vamos a ir sacando algunas de las principales mentiras. Es imposible mentir más de lo que lo hizo... Pedro Sánchez, ese pedazo de gran impostor, bueno, mintió, pero enlazando una con otra mentira y le dio lo mismo, la vamos a ir mostrando. Ustedes quédense pegados ahí y luego nos dicen si es que cambiaba de opinión, mentía, o es que él es así. Él es el gran impostor. Vea, ¿cómo estás? Vea García, muy bienvenida. Bien, Raúl, Raúl Vilas, muy buenas. Carlos, ¿qué tal? Os pido mini comentarios rápido porque vamos a ir. Mentira. Un gráfico en el que se ve clarísimamente que es un pedazo de trolas de muchísimo cuidado además le da igual y luego además es que han mandado la maquinaria suya de los bots las cuentas falsas los no falsos etcétera los que mienten algo menos que él los que mienten más que él los han mandado a todos en redes a decir no como mentía Feijó. pero hijo mío y usted y usted pedazo de trolas pero bueno vea primer comentario rapidísimo pues mentira y, y luego este también señor? aparte de mentir descaradamente tenemos manipulación y tergiversación de los datos, o sea, que Cita utiliza una. medias verdades... Una medias mentira, verdades, pues, la que más te llamase la atención a mí, en el debate. la más descarada, la que, que me te pareció, encantó. digo, esta no la van a incluir, pues la de que crecemos, somos líderes en crecimiento, que compara eh, un trimestre del año con otro, cuando si lo comparamos con 2019, estamos en la casilla de salida, acabamos de recuperar el PIB prepandemia, ahora mismo, y presumir, y presumir de esto me pareció un descaro, porque es que te la desmonta hasta un niño de primaria. Raúl. Cuando a ti tu te favorita sí bueno es que son todas pero es que cuando a ti te acusan de mentir si realmente es una acusación falsa si estás diciendo la verdad es muy fácil de demostrar es, usted me dice que estoy mintiendo en esto y tú lo contrapones cuando tu argumento es he cambiado opinión y tu estrategia es acusar al otro de que también miente para tapar tus propias mentiras es evidente que que estás mintiendo. Bueno, vamos con la que a mí no, no es que me llamase más la atención, es que pegué un bote, me tuvieron que sacar del techo, me bajaron. Eh, lo van a escuchar. Hemos multiplicado por cuatro el PIB. Bueno, eh, escúchenle y ahora se lo explicamos, de verdad. Usted ha venido a decir que la economía española está estancada, que está en declive. Una economía que durante estos últimos dos años ha crecido a un 5,5% y que este año, en lo que llevamos de año, llevamos multiplicando por cuatro el Producto Interior Bruto. En lo que llevamos de año, ¿eh? ¡Buah! Si cogemos los cuatro o cinco años que llevamos, lo hemos multiplicado por 100, O sea, y se quedó tan ancho. Este señor asegura ser economista. Yo, no sé. O sea, de la tesis fake no es que tenga alguna duda, no tengo ninguna. Es falsa radicalmente falsa. Ahora, de la licenciatura suya empiezo a tener dudas muy severas. Bueno, eh, déjenme que les muestre el gráfico y luego les explicamos la realidad de lo que ha dicho eh, en semejante barbaridad este hombre. Bueno, eh, crecimientos medios del PIB real en el periodo en el que él ha estado mandando con Podemos. Esto es España. Habrá confundido crecer los que menos y 0,4 de media por año con haber multiplicado por 4. Lo habrá confundido porque somos los últimos y atención, todos los que ven aquí, bueno, el caso de Irlanda ya es brutal, 9,3% de media por año, Turquía, Malta, pero es que están todos, obviamente. Alemania, que lo ha hecho de horror y de pena, también está por delante nuestro. Italia, que viene de la deuda que tiene, bueno, pues exactamente igual por delante. Francia, incluso los que lo han hecho lo peor. Resulta que están todos por delante de nuestro. Pero es que además multiplicar, vea, por cuatro el PIB significaría coger. Todas las rentas de un año y dicen lo que llevamos de año. Sí. En lo que llevamos de año. Seríamos Y multiplicarlas por cuatro, es decir, punteros. nuestro sueldo por cuatro, por poner un ejemplo. O multiplicar el 1,3 billones de que es nuestro Exacto. PIB por cuatro, llegaríamos a 5 billones, eh, seríamos la repera, bueno, estaríamos por encima de Alemania, de Japón. La repera o sea... no, las peras las hubiésemos apartado y estaríamos todos comiendo mango y kiwi. Claro, sí, sí. A pera se o nos sea, habría sería, quedado corta. Sería todo un éxito insólito en cualquier país del mundo. Pero vamos, que yo creo que se equivocó. este un eh, titular del diario porque me lo he puesto por aquí claro a ver, os lo voy a claro si es que cuando lees eso claro qué leyó Sánchez leyó la economía de España creció cuatro veces más que la media de la Unión Europea en el primer trimestre una comparación absurda tú tienes que comparar con lo que has perdido como estás haciendo ahí en 2019 sí que es verdad que bueno si lo comparas con el primer trimestre te sale 0,1 que creció la Unión Europea por cuatro eh, te puede salir ese resultado o bien ahí que le ha quitado el cero y ha dicho 4%. <laughs> Hay esas dos posibilidades. O directamente que se lo ha inventado y ha dicho tira. A mí un 4 me suena bien, pues ya está, superando a Alemania. A la Raúl, estaba va a ir para ti. Vamos con la segunda de las mentiras. Repito, hemos tenido que seleccionar. Si metemos todas es que no acabamos. Vamos con la segunda. Por tanto, estamos creando empleo como nunca, creciendo en circunstancias muy difíciles más que las principales economías europeas y además estamos controlando la inflación como ninguna otra eh, principal economía europea. El señor Feijóo y el señor Abascal lo que aspiran es a derogar todo esto y derogar lo que funciona en economía es echarle frenazo a una economía pujante que avanza a una gran velocidad. Economía pujante que avanza a una gran velocidad. Miren el pedazo de gran velocidad a la que avanza nuestra economía pujante. Repito, este señor ha osado decir en todas partes que la persona que estuvo mintiendo en el debate fue Feijo. Este señor, el demos de multiplicado por cuatro, el PIB, etcétera, etcétera. Bueno, economía pujante. Estamos que nos salimos, que nos salimos y por abajo. Menos 6,6. No es que no tengamos una economía pujante, es que nos hemos cargado literalmente nuestra riqueza y somos claramente más pobres que al inicio del mandato de este señor. Pero claramente más pobres, perfectamente cuantificado, estadísticas oficiales. 6,6 puntos más pobres que cuando él comenzó. ¿En qué? Directamente en capacidad de compra y medido en poder de paridad de compra. Es decir, en la realidad. En la realidad, de ir a comprar un filete comparado con todo el resto de los países, por aquí están los listos del grupo, por aquí están los medio listos, aquí los medio tontos y casi omito el calificativo. Aquí está el gobierno de Sánchez. Pequeñito problema es que el gobierno de Sánchez lo pagamos nosotros y encima tenemos que aguantar el insulto, Raúl, de que nos diga economía pujante. Vamos de maravilla. Estamos que nos salimos. Este, el de las verdades. Vamos con, con un clásico, la desfachatez, que sigue pensando que es ser poco facha y por eso miente de esta manera. Eh, vamos a ver, decir que eh, hemos creado empleo más que nunca, cuando es absolutamente falso, lo que se han hecho es manipular las estadísticas para que mm, mm, para inflar la, de manera artificial las cifras de empleo. De hecho, el, el, el país que está ahora. Eh, muy empeñado en, en, en verificar, o sea, en demostrar que el PPMIente ha tenido que rectificar eh, una supuesta verificación que había hecho de Acuca Gamabra en el debate de ayer, que e efectivamente eh, dijo, <coughs> eh, o sea, denunció la estafa esta de los fijos discontinuos y cómo se manipulan las estadísticas para alterar las, las, las cifras del paro. Y respecto a la inflación, es ya insultar a la gente. Ese, Vamos a ver, ¿cómo puede decir que está controlando la inflación cuando el coste de la vida prácticamente se ha duplicado? Ahí, el, 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 este no, gráfico... No, el de Nadia Calviño, ¿no? Nadia Calviño va a los supermercados y le regalan las cosas. Este gráfico... Que dicen es... que quieres angulas o caviar sí, según es, entra? Sí, que es la estadística, es verdad, refleja una pérdida del 6,6% de renta per cápita, pero esta es una media, como todas las estadísticas. Uh -huh. eh, eh, lo que es una familia de clase media que tenga hipoteca, que se alimente. Normalmente los seres humanos nos Comen, alimentamos. Sí, y tal. La pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor. Estas estadísticas hay que tener en cuenta que cogen el, el global del Producto Interior Bruto y lo dividen, pero no se reparte igual la pérdida de, de renta per cápita entre, entre todos los que contribuyen al PIB. Y en concreto, las familias de clase media de las que tanto hablan probablemente estén en una pérdida real de, de renta per cápita en, en, cercana al 20 o al 25%. Bueno, déjame que veamos otro gráfico, a ver si me lo podéis poner, por favor, eh, donde se ve la evolución de la gente con una vulvera, vulnerabilidad severa, es decir, la gente que lo está pasando peor. Lo digo para que nos hagamos una idea, cuando él dice este tipo de cosas, la falta de respeto que tiene incluso por sus propios votantes. ¿vale? A ellos les pide el voto. Año 2019. Aquí estábamos. Total de personas con carencia material severa. Esto es gente que efectivamente sí tiene problemas para comer, ¿vale? Estos son los que de verdad son pobres. No es la historia de la pobreza relativa, y es que quiero tener como el que más, no, 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 no. Esto es pobreza de verdad, no puedes pagar la calefacción, no puedes pagar comida. Bien, tres puntitos más, ¿vale? Desde que llegan ellos, tres puntitos más hasta aquí. Después de haber tenido rescates por parte del BCE de 500 y pico mil millones, ¿eh? Este es el gran resultado. Pero bueno, venga, vamos para bingo, seguimos con las trolas del amigo. Atención, la siguiente. Y estamos ya reduciendo la deuda pública en siete puntos del producto interior bruto, señor Fijo. No dijo. es cierto. La sí estamos es cierto. reduciendo en este términos año, de pib, este no año, este en términos de. Los ¿Es que, tiene que me dice las no, cosas, hombre, señor no, no, Y en no, términos, de, de, PIB, formas, y señor, en términos de pib esta economía va a ser la principal economía occidental que va a terminar con menor déficit público el año 2023. Venga, pues nada, que es que hemos reducido la deuda. Bueno, no sé, cojan ustedes, de verdad que, que esto, contestar a Pedro Sánchez, empieza a parecerse a Barrio Sésamo. Vamos a ver, año 2018, 1,2, ¿vale? En millones, en billones, perdón, 1,2. Bueno, deuda en estos momentos, 1,5. 1,2, 1,5%, baja o sube. Yo, de verdad que es que son ejercicios. Y dice el señor: dice, no, no, lo estoy diciendo en porcentaje del PIB. Venga, fenómeno, vamos para Bingo. 2018, del 100% de deuda al 113%. Y dice, es que lo he llegado a tener más alto. Y a mí que me cuenta. Vamos a ver, usted lo cogió en el 100% y lo deja en el 113. Por cierto, esta bajada es totalmente de, de puro espejismo. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho inflar el PIB, es decir, no ha bajado la deuda, como se puede ver, no ha dejado de subir. ¿Cuál es la cuestión? Que el PIB se ha visto alterado por la inmensa montaña de inflación que entra y altera artificialmente la cifra. Al tener una base en la cual lo diluyes, al ser la base mayor, se diluye más. Entonces parece que es menos cuando es más. Se llama efecto óptico, única y exclusivamente. Pero es que me da lo mismo. Es que ni siquiera sin el efecto óptico. De 100 a 113, Pedro Sánchez. A ver, para otra tesis doctoral, ¿sube o baja? Y de 1,2 a 1,5. ¿Sube o baja? Yo, de verdad, vea todo tuyo. Bueno, pues que al final lo que tú dices, el efecto de la, de la inflación eh, golpea sobremanera a las rentas bajas y a las rentas medias, o la, a las que supuestamente quiere proteger. Y, y con el dato que has dado antes de carencia de material severa, me llamaba la atención que han desaparecido los pobres de los reportajes del país, de la sexta, ya no existe. No, o sea, cuando, todos estaba, tienen, la, sí, cuando sí. estaba el anterior gobierno y los datos eran, eran más bajos, teníamos reportajes de estos de sociedad muy así, muy lúgubres, de gente. De que no podía pagar la calefacción y ahora con esos datos más altos gracias a este gobierno o a sus políticas o ha coincidido lo que queramos. Eh, ya no hay, no hay un problema nada. que el gobierno quiera solucionar ni nada. Y esa deuda, pues hay que pagarla. ¿Son Tal de todos tener... ricos. Esto es un sablazo en impuestos futuro. Sí, esta renta per cápita, un impuesto que vamos a tener que pagar todos. Si Pero cosa... en verdad, eh, la realidad es que sois malos y mentirosos y manipuladores. Y fachas, como, y fachas, como dice Sánchez, oh. porque si hemos multiplicado por cuatro el PIB, estamos en cinco millones y pico. Entonces, efectivamente, sí verdad, el sí, porcentaje sí, sobre deuda es muy inferior. Es curioso. Eso, eh, que cuanto, claro, claro. cuanto más ricos somos y mejor vivimos sí. según Sánchez, oye, él nos provoca más deuda de 25.000 euros por persona. Aquí cada españolito que nace, ni un pan debajo del brazo ni historia. Aquí cada uno nace ¿con qué? Con 25.000 euros de deuda pública. Hemos pasado a 31.000, lo que viene siendo hacerse rico, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía, venga. Claro, sí. y, y, y mientras la inflación es un efecto óptico, o sea, lo que consigue bajar ese porcentaje, la realidad es que estando Hombre, eh, por, claro. por encima bastante por encima ya del 100%, de, de deuda de PIB, mantenemos un déficit estructural total, total. superior al 4%. Sí, 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 con lo es, cual es se locura, paga todavía el déficit, cada vez más intereses y se sigue inflando la deuda. Venga, vamos con la siguiente trola, que no miente, dice. Si miramos lo que ha sucedido en el empleo en nuestro país, durante estos últimos cinco años hemos creado empleo como nunca. Tenemos casi 21 millones de personas empleadas, dos millones más de lo que teníamos hace cinco años. Lo mejor es que hace una parada para decir la, la palabra personas. No sé en qué estaría pensando. Tenemos 21 millones de... Uh -huh, uh -huh. O sea, no sabe ni lo que es un parado, sí, es una persona, señor mío. Bueno, encuesta de población activa, el único dato de empleo que está homologado por Europa, por Eurostat. ¿Vale? Nos vamos ahí. Vamos a buscar los 2 millones de alguna manera. Venga, cuarto trimestre de 2018, cierre 2018, él llega a mitad. Bueno, vamos a dejarle que coja el dato anualizado, el dato de todo el año, porque evidentemente ahí no pudo hacer nada. Venga, 22,8 millones. Muy bien, en activos, 23,5. Nos vamos a ocupados. Han pasado 19,5 millones a 20,4. De aquí a aquí, ¿dónde están los dos millones de puestos de trabajo no está, creados? No Pero si no llega ni a un millón. Pero ¿dónde están los dos millones? Que es que no hay, no hay un millón como para ver dos millones. Pues nada, que se lo ha inventado y tan ancho que se ha quedado el señor. Y la tasa de paro, pues de 14,45 a 13,26. Joder, perdóneme, con todo el maquillaje estadístico que están escondidas solamente por fijos discontinuos, más de medio millón de personas. Y si nos vamos a todo lo que está escondido de formación, de solicitud de puesto de trabajo con condiciones especiales y demás, nos vamos a otro medio millón. Es decir, un millón de personas camufladas en distintas estadísticas. Y esta es la gran rebaja. ...que por cierto, un millón de personas camufladas... ...qué casualidad, de 19,5 a 20,4, 900.000... ...qué casualidad, qué casualidad... ...por cierto, les doy otro dato... ...número de horas trabajadas actuales... ...de todos los españoles en todo el año... ...menos que en el año 19... ...menos, ¿cómo se crean puestos de trabajo... ...si no hay más horas trabajadas?... ...me lo quiere explicar aquí el señor del Típex... ...y también presume de temporalidad... ...cuando sí, también es estamos en cifras récord... De, ...de contratos por, por, por de media por trabajador... Eh, ...eso por un lado, por otro lado... Eh, crear empleo si todo lo enfocas al sector público, porque lo que ha hecho es crear muchísimo empleo público. el 50%. Claro, de los a base creados, de seguir engordando la deuda, pues así se puede crear más, empleo. Más Tú de 400, contra contratas ¿no? a todos los parados a base de seguir endeudándonos y el problema del paro solucionado. La realidad del sector privado del empleo es mucho, eh, mucho menos buena, por no decir mucho peor, de la que presume sí, este sí. señor. El empleo creado es la mitad, tenemos 3,5 millones de funcionarios en España, que es todo un récord, y además que no se puede presumir de ningún dato, aunque fuera. Cierto lo que dice Sánchez, no se puede presumir de ningún dato de empleo cuando eres el país con más paro de, de la OCDE, de los países desarrollados. O sea, cuando bajes esa estadística todavía eh, tiras fuegos artificiales y aplaudes, pero es que si su superas en paro a Colombia a eh, Grecia y a un montón de países que de verdad no, no tienen que estar a la altura de España, pues cuando bajes esa cifra todavía presumes, eres eh, líder mundial prácticamente en empleo juvenil, no, no puedes, no tienes nada que celebrar. Superas en bueno. para países como Colombia, por ejemplo, que tienen muchísimos menos pensionistas y muchísimos menos funcionarios, con lo cual todavía es peor. Bueno, esta última les va a dejar ya con la boca abierta, todos estamos sufriendo subidas de impuestos por todos lados, ¡no!, el gran hombre que susurraba verdades nos dice que no, que nos los han bajado. Practicamos una política fiscal responsable que vincula la justicia social con la que está comprometido este gobierno con la justicia fiscal. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos rebajado los impuestos a la clase media y trabajadora. No es verdad, sí. Pues claro que no es verdad? Es una mentira, pero como un caballo de grande. Hemos cogido el IRPF, si cogemos todo, la diferencia todavía es más abismal, pero hemos dicho, venga, nosotros vamos a ser buenos, vamos a restringirnos, ¿vale? En la crítica. Si cogemos el impuesto de la renta, el impuesto de la renta a las personas físicas, el principal impuesto, bueno, podríamos meter las cotizaciones, pero el principal impuesto como tributo que afecta al trabajo, a la clase trabajadora. Año 2018, 82.859 millones de euros recaudados. Año 2022, 109.000. Es que vuelvo de verdad a Coco y Triqui y Barrio Sésamo, de 82.000. A 109.000 se ha bajado, pero qué tomadura de pelo es esta. El 80-85% de la recaudación de estos impuestos de esa clase es con 30.000, 40.000, 50.000 euros. ¿Pero qué me está contando este señor? O sea, Pero ¿cómo que lo han bajado? No es que no lo hayan bajado, es que ha aplicado un saqueo en pleno COVID, en plena crisis energética, en plena subida de los precios, ha aplicado un saqueo adicional sobre el principal impuesto al trabajo de un 32%. Dice, hemos bajado los impuestos a las clases medias. Pero qué medias, qué medias, si las ha dejado en calcetines. Yo de verdad que es que es una cosa, o sea, el, el hachazo fiscal ha sido demoledor y tiene las santas narices de decir que ha bajado los impuestos. Ha hecho bajadas cosméticas o propagandísticas solamente a rentas inferiores de 20.000 euros prácticamente imperceptibles. Se ha negado a deflactar y el RPF, que esa es la gran cuestión, Exacto. descontar la inflación, que sí lo, sí lo han hecho en su tramo autonómico, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y los contribuyentes de Madrid al presentar la declaración de la renta, lo hemos notado y mucho. Y por otro lado, al margen del RPF, se han generado o se han creado una serie de impuestos enfocados a encarecer la vida precisamente a las clases trabajadoras, impuesto del plástico y todos además eh, con la pátina esa de legitimidad del... De, 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 de la cosa verde y ecologista. Es decir, lo que ha hecho este Gobierno no es solo no bajar los impuestos, sino subirlos, y especialmente en las cuestiones que más afectan a la vida diaria y a la gente trabajadora. Y al hilo de lo que tú dices, de los impuestos al plástico, el IVA del azúcar bueno, y demás, que esos afectan directamente a las rentas más bajas, no olvidemos los impuestos al coche, por favor, que ahora mismo se está debatiendo y otra de las mentiras del debate fue el de las autovías y los peajes en las autovías. Bueno, totalmente. Pedro Sánchez, eh, desde 2018, viene grabando el coche con eh, el impuesto de matriculación, el de circulación, quiere subir eh, los combustibles, los, co los conductores están completamente asfixiados, o sea, pagan más de mil euros al año pagamos... En todo tipo de impuestos. Tú compras el coche, pagas el IVA, luego la circulación. El, el otro día vi la, la, la recaudación por multas: 400 millones. ¿Eso 400, no es un impuesto? ¿Eso no se ha convertido en un en impuesto, la recaudación por multas? Pues en 2022 se ha recaudado simplemente con toda la fiscalidad del automóvil, más la que viene, 40.000 millones. Son es cálculos de los fabricantes de, de automóviles. O sea que sí. ahora la excusa de no es que quiero grabar las eh, autovías por el pago por uso, quien contamina paga, que a lo mejor desde una perspectiva liberal podríamos decir, vale, pues quien usa las carreteras que las pague, pero es que tú ya estás. Entonces me tienes que poner la sí, fiscalidad sí. del coche a cero, porque no, no, entonces no, es una doble imposición. O sea, las autovías que las hemos pagado con los impuestos, con cargo a los presupuestos, ahora las van a tratar igual que. ...que si fuesen autopistas de peaje ⁇ que se pactaron para ser pagadas por medio de la utilización con lo cual nos han robado la parte que se destinó de presupuestos y ahora nos las van a cobrar lo que ya estaba cobrado y Sánchez dice que no de este. hecho ayer Pere Navarro el director de la, de, de la dirección general de tráfico lo dijo además el, eh, que venía de Bruselas y que iban a subir los peajes y, han y han le obligaron el... le hicieron una rectificación del gobierno porque era muy evidente que solo dos días antes en el debate Sánchez había vuelto a mentir en este tema también. Ala, dos trollillas más, eh, simplemente por intentar recopilarlas o resumirlas, porque es que, de verdad, es que si tuviéramos que poner todas no acabamos. Dos trolas más, venga. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Pues tan ancho que se queda, esta evidentemente no era del debate, que va por una moto. Pues eh, debe, ser, debe ser por una moto que no pase por autovía, porque automáticamente la van a grabar. La, la no fam... se pueden decir más barbaridades. La famosa mo moto del hippie, ¿no? O sea, sí, que se dice, más, más que la moto hippie. Ahora, yo, simplemente para que se haga una idea, en el siguiente bloque vamos a seguir con mentiras, con mentiras políticas, con mentiras sociales. Pero, de verdad, yo creo que había que hacer un análisis, de verdad, eh, y verlo. Porque es imposible, viendo el debate, era muy difícil saber hasta qué punto estaban, no retorciendo la verdad, no pisoteándola y escupiéndola. Pero es que encima han tenido las santas narices de salir a decir, no, no, que es que el que estaba mintiendo era el otro. Señor mío, usted es el campeón mundial de las trolas. Venga, vámonos al siguiente bloque y hablamos de las mentiras políticas y sociales, que también batió récord. Ahora, pues seguimos de mentiras, mentiras del debate. Pedro Sánchez asegura que él siempre dice la verdad, ¿verdad? Como habremos pensado otra cosa. No sé cómo se nos puede pasar por la cabeza. Y que el que mentía era Fijo. Venga, vamos con el bloque de mentiras políticas y sociales. La primera, porque ¿cómo me iba a resistir? Que no ha pactado con Bildo. Escúchenle, escúchenle. ¿Usted está dispuesto a gobernar, señor Fijo? Mire. ¿Usted, usted está dispuesto a gobernar con Otegui, está dispuesto a gobernar con. Que no gobierne con, con, con Otegui, que no que con, ha, con, pactado con él, ha pactado con él. más de pactado 21 leyes en ocasiones. Sí. Más de 28. Y han ocasiones? votado en contra de la reforma laboral con pero ustedes. Que no ha pactado, que no ha pactado con Bildu. Yo no sé eh, si hace falta, pero lo vamos a hacer. Eh, poner un recopilatorio de fotografías, de documentos, de todo lo que ha pactado este señor. Es difícil, Sandra, bienvenida, es difícil resumirlo. O sea, ha pactado reformas laborales, ha pactado la ley de memoria democrática, ha pactado todos los presupuestos, ha pactado el control de la gobernabilidad en Navarra, ha pactado la escaldunización de Navarra. O sea, ¿hay algo que no haya pactado con Bildu? Es la gran pregunta. Es ridículo, tan ridículo que yo creo que de aquí a que termine la campaña electoral te da tiempo a escribir un gran impostor 2 todavía. ¿eh? O sea, que, no, que vamos. <risa> <risa> no, pero es verdad. No. Que, acaba que en el tema de Bildu esta semana pues, ha sido muy vergonzoso. Porque además el problema que tiene Pedro Sánchez es que sus propios socios le retratan ¿no? y lo han hecho durante toda la semana. Lo hicieron justo antes del debate, el lunes, cuando Rufián, en compañía de Otegui y Junqueras, eh, dijo que lo que iba a pasar en España lo iban a decidir ellos precisamente, es que Bildu, y lo han eh, seguido demostrando a lo largo de todos estos días, también en el debate a 7 del jueves, diciendo que les obligaron a conceder los indultos, que el precio que iban a poner era más alto, o preguntándole directamente a Pachi López, en este caso pues qué iban a hacer con el referéndum y Pache y López callando porque no puede hacer otra cosa. ¿no? Bueno, simplemente para que ustedes tengan constancia de los innumerables pactos que se han cerrado, pactos con Bildu, pactos con Esquerra y les recuerdo una cosa, Bildu y Esquerra van de la manita, se presentan de forma conjunta al Senado, han estado actuando durante toda esta legislatura de forma conjunta, hicieron una rueda de prensa para anunciar que eran uña y carne, uña y roña. Bueno, pues lo hicieron. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque están en el mismo esquema. Y simplemente para que se hagan una idea, que yo sepa, Adriana Lastra y Ábalos son del Partido Socialista, ¿verdad? Pues con Gabriel Rufián. Vamos a ir pasando, porque evidentemente han tenido con todos. Eh, esta señora era la máxima responsable, y doy a Mendía, del Partido Socialista en el País Vasco. ¿Con quién está? Pues con una persona condenada. ¿Por qué? Pues por haber estado en la banda terrorista ETA, se llama Otegui, por si alguien no lo sabe. ¿Y con quién más han estado cerrando acuerdos? Permanentemente con ellos. O sea, aquí vuelven a tener a Rafael Simancas, a Adriana Lastra y a toda la Cúpula del Trueno. Pues ¿Qué quieren que les diga? Aizpurua condenada por estar eh, haciendo apología del terrorismo a través de los periódicos. Y aquí con eh, Esquerra, con quien han pactado absolutamente todo. Y Esquerra con Bildu pacta absolutamente todo. Tenemos hasta documentos firmados, documentos emitidos con los sellos. Les da olímpicamente lo mismo, vamos a ir viéndolo, porque han estado pactando con ellos de forma sistemática todo el rato. Bueno, vamos a irlos viendo y así van ustedes haciéndose una idea. Es imposible recopilarlo todo. O sea, que vayan a negar en estos momentos el hecho de los pactos. Yo no sé si tenemos ya conexión con Carlos García en Durango, porque él ha tenido que presenciar, además, estos últimos días, un acto conjunto de Esquerra y de Bildu, allá en Durango, donde ellos clarísimamente, aquí tienen otro documento con los sellos, EH Bildu, Partido Socialista, aquí incluso se pactó la reforma laboral. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy Carlos, encantado Carlos, con vosotros. Nada, encantados de tenerte. Eh, cuéntanos la obscenidad de que directamente mientras Pedro Sánchez estaba negando los acuerdos con Bildu en el debate, se plantaban Otegui, se plantaban los representantes de Esquerra y qué decían delante de tu cara. Pues así es, fueron ni más ni menos que a, que a Durango a firmar su acuerdo o a poner de manifiesto el acuerdo entre Bildu y Esquerra para ambos ir juntos a... Dos cuestiones. Primero, a las elecciones e impulsar sus objetivos de forma mutua, apoyándose Bildu en Esquerra y Esquerra en Bildu. Y ambos a decir que iban a condicionar, a seguir condicionando el gobierno de España. Que el voto útil era el voto a Bildu y a Esquerra para conseguir los objetivos que pretendían y apoyar a Pedro Sánchez. Lo dijeron clarísimo. Apoyar no a Carlos, que, que también, es seguir apoyándole y sí efectivamente sino que también dijeron que llevaban cinco años negociando y pactando constantemente con ellos con el gobierno del Partido Socialista y de Podemos es algo gravísimo y a mí es que realmente eh, más que rabia me, me da lástima y me da pena que un partido como el Partido Socialista se haya dejado arrastrar a, a una cloaca como es la que le están poniendo el Bildu eh, y Esquerra Republicana Le están llamando Carlos no, le llaman le muy, llaman es, voto... muy, es, es muy preocupante. Le llaman voto de autodefensa, de hecho. Voto de autodefensa. Y dicen: No, no, tenemos que ir todos el 23J porque nos jugamos todo. Porque vienen los Rojigualda. Que anda, qué imaginación tienen los amigos. Bueno, eh, Que viene la derecha, la ultraderecha Rojigualda y hay que defenderse con Pedro Sánchez. Y te lo dicen así a la cara. Sí, sí, ellos eh, claramente han dicho que quieren que gane Pedro Sánchez para conseguir sus objetivos. Que eso no son otros más que. Dividir y romper España, cargarse España, cargarse el marco constitucional, bildu, eh, la independencia del País Vasco, implantar un régimen comunista, anexionarse Navarra, Esquerra, sí. exactamente lo mismo, continuar, retomar y continuar con el proceso sí. y también separar a los catalanes del resto de los españoles. Por lo tanto, para eso ellos lo dicen claro, quieren y necesitan que gane Pedro Sánchez, que es. Con quién van a conseguir sacar adelante sus objetivos. Por cierto, sus Carlos, objetivos para... son dramáticos para España y para el conjunto de los españoles. Y yo entiendo que también para millones de votantes socialistas que desde luego no comparten para nada que eh, Pedro Sánchez sea el caballo de Troya que meta en el gobierno de España, pues, a quienes quieren destruir España, así de claro. Por cierto, Carlos, para para, para que la gente penal. para que la gente se haga una idea de quiénes son los amigos que piden el voto. Para Pedro Sánchez, eh, ¿cómo estás tú después del buzoneo que te han hecho, marcándote y señalando tu cara los de Bildu? Pues sí, no nos olvidemos que Bildu siguen siendo los mismos de siempre, aunque manden a un, a un fichaje de Izquierda Unida como Matute el otro día al debate, que son unos caras, eh, de Bildu. son malos, pero tontos no son. Por eso mandan a un transfuga de Izquierda Unida que han fichado para representarles en Madrid. Al rico blanqueo, vamos. Blanqueado, eso es. Eh... Pues la verdad es que son los mismos de siempre. En las elecciones, antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones han tratado de condicionar y de amenazar y de insultar tanto a mí como a mis compañeros de candidatura, como a mis propios votantes, con pasquines, llamándonos de todo, insultándonos, amenazándonos, llamándonos derecha extrema, extrema derecha, fascistas, bueno, de todo tipo de improperios, por escrito y firmado con el logo y el anagrama de Bildu. Por lo tanto, no se oculten y no se esconden. Yo quiero olvidarme en un momento como este otro de los pactos que a veces no lo ponen de manifiesto ni lo hacen público es el del acercamiento y la liberación Exacto. de los terroristas de ETA, eh, acercándoles a las cárceles del País Vasco, dándoles un tercer grado fraudulento, fraudulento, porque la Fiscalía los ha impugnado y muchos han sido eh, declarados irregulares e ilegales dándoles una pulserita telemática y, por tanto, soltando a la calle asesinos criminales sin arrepentir. Llevaban 32, ¿verdad, Carlos? Perdón. 32, ¿Eh? Esca 32 escarcelados, 32 etarras llevaban ya. Sí, eran 32, lo que pasa es que algunos de ellos han tenido que volver sí, a la cárcel. Sí. La cuenta exacta ahora mismo no, no te la puedo decir, uh -huh. no me atrevo a decirte una cifra exacta, porque algunos de ellos han tenido que volver a prisión, porque los terceros grados que habían concedido alegremente el gobierno vasco, sí, sí. eran, eran irregulares. Y bueno, pues era parte de ese pacto y de ese acuerdo entre Pindu y el Partido Socialista en el Gobierno de España, que no está firmado por escrito, pero que todos sabemos que es un secreto a voces, que esa, esa, esa liberación masiva de Tarras, esa suelta de Tarras, pues ha sido fruto de esos pactos, que ahora quieren continuar con ello, evidentemente. Aún les quedan unos pactos y continúan en estas fiestas en Saltapa, haciendo homenajes a terroristas, reclamando su liberación, su acercamiento. No su, no su acercamiento, es que ahora... Tan crecido que ya no piden el acercamiento a cárceles vascas, ahora piden que salgan a la calle. Claro. Porque, claro, el acercarles a las cárceles del país vasco tras haber conferido, transferido al gobierno vasco el, la competencia de las prisiones, pues significa prácticamente el sinónimo con sacarles a la sí, calle. Sí. Una postura telemática mm. sin cumplir ninguna de las condiciones necesarias. Vamos a dejarlo aquí que tenemos que seguir metiendo mentiras de Sánchez, así que imagínate el apretón que tenemos, que no caben las mentiras por todos los lados. Carlos, un sí, abrazo muy sí, fuerte bien. y muchísimas gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo, Carlos, sin placer. Venga, vamos con la siguiente. Tema social. Según Pedro Sánchez, es que Feijóo ha hecho un pacto, ha cerrado un acuerdo con el machismo. Venga, vamos a escucharlo. ¿Y ustedes están pactando con un partido machista? Que no condena la violencia machista. Y eso tiene consecuencias, señor Feijó. Tiene la consecuencia de escucharle a usted decir que existe la violencia intrafamiliar. El mismo lenguaje que el, el partido de Abascal. Dice esto, pues dice esto el padre de la ley de suelta violadores. O sea, atención a los datos que ha acumulado este señor, fíjense, porque desde que sacó su ley, que es suya. La impulsa Irene Montero, que sí, que me parece muy bien. Usted es el presidente del Consejo de Ministros, todo el Consejo de Ministros del Partido Socialista con mayoría, el Partido Socialista más, los de Podemos, todos al unísono, como órgano colegiado, sacan adelante esta barbaridad. Y usted ha conseguido, Pedro Sánchez, el que acusa a los demás de machistas, 117 violadores escarcelados, 1.155 rebajas de penas de violadores, pederastas, etc. Y atención, porque esto lo van a ir viendo ustedes subir, incluso cuando este señor se marche de la Moncloa, porque el universo total de, beneficia, de beneficiados por la bajas de penas va a llegar a los 4.000 o incluso a superar los 4.000. Este es el éxito, Raúl, del señor que acusa a los demás de machistas, haber soltado a todo un ejército de violadores y pederastas, claro. Por supuesto, y además les acusa de machistas por referirse... A la violencia como violencia intrafamiliar. Y dice que está negando la violencia machista, no está llamándole violencia intrafamiliar. Si hablas de violencia intrafamiliar, no estás negando la violencia. Lo que le estás es quitando la etiqueta ideológica que, que le quiere poner esta gente. Y también es muy curioso que se lancen siempre eh, este discurso, porque eh, todo esto vino a raíz de la soflama izquierdista que lanzó Ana Pastor, supuesta moderadora del debate. Y esto lo inició eh, planteando que había habido cuatro asesinatos de mujeres recientemente, que es verdad. Pero entonces, vamos a ver, eh, si tú criticas un, la ley de violencia de género... Eh, eh, lo que ellos dicen es que dejar desprotegidas a las mujeres, pero resulta que la ley de violencia de género está vigente que les y como ellos bien dicen acaba de haber cuatro asesinatos, con lo cual a lo mejor el problema es la ley de violencia de género y no la y no los que la critican. A lo mejor es que la ley, aparte de ser ideológica, aparte de cargarse la igualdad ante la ley, es un verdadero desastre. Y veamos las cifras, veamos cómo ha evolucionado claro. los casos desde que está esta ley en vigor. No, Sandra, ha reducido claro. nada. Exacto. Desprotegidas están porque se preocupan más de la ideología. Que de hacer medidas eficaces que protejan a las Han mujeres. aumentado, de hecho, las víctimas. Han aumentado, ¿verdad? Han aumentado, de hecho, esto es algo. Las víctimas ha... y los delitos sexuales. Todo o sea, ha aumentado. O sea, no solamente las víctimas y mí... mortales, sino los delitos sí. sexuales. Mí... Todo ha aumentado. Todo ha aumentado y a mí me dio mucha rabia porque creo que eh, después de un bloque brillante en economía, Feijó le dejó escaparse vivo en esta parte. Creo que hizo hincapié en el tema de la ley del solo sí es sí, pero no solo es la ley del solo sí es sí. Es que son muchísimas cosas las que se le pueden reprochar a un gobierno que se calificaba a sí mismo de feminista. Yeah. Es feminista todo esto, pero. ¿Es feminista una ley trans que precisamente permite a hombres que con cambiarse de género en el registro, sin cambiar ni de aspecto ni de nombre, puedan eh, maltratar a una mujer y no ser juzgados por la ley de violencia de género, que es la piedra angular del feminismo? ¿Es feminista esto? ¿Es feminista gastarse 100 millones de euros más en políticas contra la violencia de género y aumentar el número de víctimas? Es feminista tener en contra a todas las asociaciones de víctimas, o sea, de, de feministas de toda la vida, que además te reprochan a la cara que te estés gastando el dinero, que estés dilapidando el dinero en... Catas de chocolate y pintar bancos, que esto fue lo que le dijo literalmente el Fórum de Política Feminista, que de verdad este señor venga a dar lecciones a nadie es tremendo, Pero tremendo. entonces, si es que esta gente ha provocado una situación, si tú aceptas, porque ha habido consignas incluso desde el Consejo General del Poder Judicial, de que todas las denuncias tienen que ser dadas por buenas, metes una avalancha de denuncias falsas que tienen que ser comprobadas por la policía. ¿Cómo va a dar abasto la policía a proteger a las mujeres si la están despistando permanentemente con casos que no lo son? Si es que esta es la historia, es la madre del cordero. ¿Y cómo va a tener los efectivos que te está pidiendo la policía por todas partes, que está diciendo que le faltan efectivos para poder cubrir a las mujeres, cuando estás destinando 570, 570 y pico millones cada año a un ministerio plagado de enchufados. Perdón, de enchufadas. Eso Porque enchufados bien. no hay ni uno. Hay enchufadas por todos los lados. O sea, que en el momento en el que tú retiras todo ese presupuesto y retiras esos efectivos policiales, es imposible dar protección. Pero les da lo mismo. Están viendo la evolución de los crímenes y les da igual. Con lo cual llegas a la conclusión de, perdón. ¿Vosotros decís que protegís a las mujeres? Es que, ¿O protegís es que de vuestros verdad, cargos? Indignante, es indignante lo que pasa con este gobierno con el tema del feminismo, porque es que nunca antes un ministerio de igualdad tuvo tantas oportunidades de hacer tanto por el feminismo y ha hecho tan poco. No, yo si lo han, dije, me, hacer han hecho mucho, por bueno, sus cargos han hecho muchísimo. Pero es que yo creo que Irene Montero le ha dicho sin siempre, es la ministra que más daño ha hecho a las mujeres. Totalmente. Y por tanto, Pedro Sánchez es el presidente que más daño ha hecho pero a las mujeres. Si, si os fijáis, cae. Venga, vez, rápido que quiero meter Falcon, Marruecos. debate.

Aunque sea muy poco, porque debatir esto ya te convierte enseguida, te estigmatizan como un machista, y... pero cada vez que se debate sobre este tema, para defenderlo, nunca sacan las cifras. Totalmente. Se, se, se centran en la ideología. Si realmente le, la, el, el objetivo fundamental de la ley fuese proteger a las mujeres, el debate giraría en torno a las cifras de las mujeres agredidas y de cómo evolucionan. Y hace un montón que no, se habría llegado a la conclusión de que esta ley había que mandarla la, digamos, y, al trastero. Y, y dejar el que... estigma del machismo para cualquiera que le Totalmente. Bueno, venga, el Falcon, que dice que tampoco... No, que, que era Aznar el que lo había comprado, pero ¿qué me está contando? Que si lo ha reventado usted de kilómetros, que si lo tiene gripado, que la pregunta era muy sencilla. Los presidentes todos hemos utilizado el Falcon y la diferencia está en para qué utilizamos el Falcon. Estamos Nosotros en... para apoyar estamos para a Australia Australia y el señor, señor Aznar para declarar señor Sanchez, una guerra y señor fejo, estamos en Irak. Vamos a ver, que yo recuerde se ha ido. A bodas de familiares. A festivales. A conciertos, efectivamente. A ver a los de Killers. Efectivamente. Se ha ido a mítines de partido que los ha camuflado con una reunión de 10 minutos previa en una empresa. ¿Pero qué reunión de 10 minutos? Ponía una reunión 10 minutos antes. Decía, hola, aquí estoy muy buenas. Adiós que me voy al mítin para meter el Falcon, el jet privado. Que es de todos nosotros, que lo pagamos todos nosotros, como un gasto que él utilizaba para, en el fondo, darle dinero al partido Socialista, que es el que lo tenía que haber pagado. Decía él antes que mentir es cuando tienes la voluntad de ocultar algo a sabiendas y dices otra cosa. Pues mentir es que cuando quieres ir en falcon a un meeting, llames a esa provincia, al, al alcalde al que sea y le diga: montame un acto, una un empresario, eso, venga. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero es que es vergonzoso, es que además esto lo ha hecho de forma sistemática y ya huele. O sea, quiero decir que cualquiera que, que lo mire un poco detenidamente ve claramente es que es tal cual, lo dice Raúl. Oye, búscame un acto ahí que pueda justificar para que no quede un canteo, que me vaya con Mira, el Falcón a un lugar. Club boda, Villarines, festival. que les hago una visita de 5,3 segundos y tal. Bueno, venga. Ha ido en Falcón a Valladolid, recordad, ¿eh? Ha Valladolid, que bueno, se tarda en AVE. Menos ha hecho de una viajes hora. llevando los dos Falcón. Y además, llevando toda la flota de coches para que le recogieran en el sitio donde llegaba. gasto doble. Una cosa demencial. Sí, Pero bueno, sí. venga, Marruecos. Eh, vamos a ver, evidentemente es mentira. ¿Por qué? Porque se ha negado a dar explicaciones al Parlamento. Pero es que le da lo mismo, Marruecos. Telegráficamente, en Marruecos tenemos la misma posición que los principales aliados europeos: Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y dentro de Naciones Unidas. Pero vamos a ver, que nosotros somos el garante del referéndum, el resto no. Y nosotros hemos traicionado. ¿Pero a qué? ¿Al Sáhara? A mí que le traicionemos al Sáhara con lo que tiene el Frente Polisario es que me da olímpicamente lo mismo. Lo que hemos traicionado es nuestro interés de que nos trajeran gas natural pactado a precios baratos. Eso se ha cargado. Porque se lo ha regalado porque le ha dado la gana. Él sabrá por qué. Y, evidentemente, yo a estas alturas sigo pensando, pero 100% que tiene que ver con lo que le hayan encontrado en el móvil. 100% y con las relaciones comerciales de su mujer a través del Africa Center establecidas con Marruecos, con el AP de Maroc. Y si no, que vaya al Parlamento y lo explique. ¿Por qué se está negando a dar explicaciones? Hombre, pues porque algo habrá, pero más allá de eso, independientemente de que sea por una razón u otra, lo que no puedes hacer es lo que hizo Pedro Sánchez, que es negar que hayas cambiado la posición histórica respecto a Marruecos. <laughs> es que yo veía a, a, al a Feijó y decía, es normal que esté desesperado, y a mí me sorprendió que le dijera al final del debate, es que lo suyo es patológico, porque es verdad que Feijó es una persona que, bueno, pues eh, peca muchas veces de prudente, de tal, pero es que es desesperante tener enfrente a un señor que todo el rato te dice, eso es mentira, eso no es verdad. No, no, es que yo no he hecho esto. Y ya dices, pero bueno, ¿con quién estoy hablando? Es que es verdad, es que es patológico. Y lo, y lo que dice, que tenemos la misma posición que Alemania y Estados Unidos respecto a, a Marruecos. Por un lado, eh, una cosa es que la diplomacia marroquí sea muy hábil. Pero los intereses de Estados Unidos y de Francia no son muy diferentes. Claro. Pero es que además lo que ha caracterizado la posición española siempre es que pese a que Marruecos tenía el respaldo de las grandes potencias europeas y de Estados Unidos, España, por su compromiso histórico, se mantenía en la defensa de, de, de los derechos saharauis. Entonces, que no, que no me venga ahora a decir que tenemos la misma posición. Tenemos la misma posición en todo caso en esta cuestión porque tú has cambiado. Bueno, pues de con todas las mentiras que hemos mostrado, preparaos que viene la mayor. La mayor mentira de Sánchez es... Es que el señor Feijóo ha venido reiteradamente diciendo que yo miento. Y miento es decir lo contrario de lo que se sabe para engañar, señor Feijóo. Ah, es verdad, mentir, que usted ha cambiado de opinión. No mentir, miente. señor Feijóo, es el 11 de marzo de 2004 bueno. y vincularlo con ETA. Mentir, señor Feijóo, es utilizar esa mentira para tratar de arañar unos votos y ganar unas elecciones el 11 de marzo de 2004. Su mayor mentira es que no miente. O sea, el entero, su programa de gobierno entero es una mentira. Se lo dijo Feijó y tenía toda la razón. Él es un presidente que no es un presidente libre. Él forma parte de un pacto que es un pacto de destrucción constitucional. Pactado e impulsado por ETA, metido y representado en estos momentos a través de los partidos de referencia, evidentemente el suyo, el que, el que lo hereda, Bildu, y evidentemente Esquerra. Esa es la mayor mentira. La mayor mentira es que él no preside nada. Él preside lo que otros tiran. Él es los bracitos de la marioneta y alguien arriba le mueve los bracitos. Todo en él es mentira. Pero es que miente hasta para acusar de mentir a los demás. Porque vamos a ver, ya sé que ha pasado mucho tiempo, ¿en qué cabeza cabe que a las pocas horas del atentado el PP tuviese, el, o el gobierno en aquel momento tuviese la certeza de si había sido ah, claro. ETA o no. Pero y lo que... que está diciendo es que el PP sabía desde el primer momento que no había sido ETA y sin embargo decía que había sido ETA por motivos electorales, cuando quien mintió esos días por motivos electorales fue el Partido Socialista acusando al gobierno de querer manipular todo cuando el gobierno, lógicamente, estaba desbordado ante un pero atentado es que yo sin creo, Raúl, creo que cometemos un error entrando al trapo que el otro día Feijo, o sea, Feijo, eh, Sánchez le sacara a Fijo el tema del 11M y lo que demuestra que Zapatero en la sexta ya ha estado dando la matraca este viernes con el 11M es que están desesperados porque si tienen que sacar el 11M a estas alturas es que muy mal lo están viendo. Entonces yo me niego, a el me niego a entrar al trapo de estos señores, pero a mí me fascina y creo que deberíamos hacer un ranking de verdad el cómo se definen a ellos mismos. Yo llevo varias semanas utilizando mm. frases del PSOE que se describen a sí mismos cuando quieren describir a los demás, ¿no? Pues hoy leía a Raquel Sánchez, a la ministra de Transportes que decía, "No puede ser presidente del gobierno un político que miente sin rubor. Y dice, es que es perfecto, es que estás describiendo a tu jefe. O sea, de verdad, o sea, es que esto parece el Festival del Humor. Bueno, venga, ¿eh? ¿qué es lo que les pone nerviosos? Que las encuestas les están dando de pena. Esperemos que el 23J, la mayor de las encuestas, los termine de mandar a su casa y que se vayan allí a repasar sus mentiras. Les mando yo libros de los del gran impostor y que se los lean. Bueno, vamos al último bloque, las encuestas. Bueno, ¿qué es lo que le molesta a Pedro Sánchez? Pues que va a perder, que está viendo que va a perder y eso le molesta. Esperemos que el 23J se confirme y que pierda de la manera más rotunda posible. Pero él tiene que hacer el paripé y lo hace de esta manera, que va a ganar, dice. La primera de ellas y la más importante es que no tengo duda, después de este debate, de que vamos a ganar las elecciones. Vamos, vamos. Pues nada, pues si no tienen dudas ustedes, a ver si consiguen quitar esas dudas, pero por el otro lado, el 23J. Yolanda Díaz. Ese pedazo eh, de baluarte que se ha buscado que dice que suma. Bueno, bienvenida sea, porque yo estoy convencida que lo que está haciendo es restar. Pero bueno, vamos a verla también, que van a ganar, que se van a salir. Me pongo al frente de vosotros y de vosotras para decirles a esa derecha que sí, que vamos a ganar y que sus ideas no nos van a dejar volver a los tiempos de mi madre y de mi padre es que dice una frase, yo de verdad, que no nos van a dejar volver, bueno, Back to the Future. Venga. Bueno, vamos a ver los resultados de las encuestas, el acumulado. Vamos primero con cómo están marcando, es la media. Entonces, siempre lo explicamos, en la media de las encuestas, cuidado porque el efecto Tezanos pues se nota. Se nota porque mete una birria de encuesta, un desastre, pero claro, altera la media. Pero bueno, pese a eso, atención porque se lo habíamos estado contando durante todos estos días. Había una reacción del Partido Popular, es complicado que la reacción siga hacia arriba al mismo ritmo, pero aunque se mitiga, aunque se modera, sigue subiendo. Atención a, este, a esta mesetita pequeñita, porque el Partido Socialista es verdad que estaba subiendo, las últimas encuestas que ya recogen lo ocurrido en el debate le dan parón. Bienvenido sea. Vox, cuidado porque tiene una bajada y cuidado porque se empieza a acercar demasiado. De hecho, hay encuestas que ya le están dando a sumar por encima de Vox, lo cual puede ser un problema en circunscripciones que reparten pocos escaños. Porque si te reparten tres o cuatro, te puedes encontrar dos para el PP, dos para el PSOE y se queda fuera. Dos para el PP, uno para el PSOE y taca pues uno para sumar y tenemos un problema. Vamos a verlo en escaños, porque esto se empieza a notar, les repito, el efecto Tezanos hace que bajen las medias, vamos a ver el otro gráfico, y entonces es verdad que sale un poquito más bajo de lo que está dando, por ejemplo, Michavila Gat 3 en sus encuestas que está dando por encima de 150, incluso de 153 al PP. Pero bueno, las medias, 100, 139, 141 para el PP, PSOE, 105, 107 y Vox, 37, 39 que seguiría en las medias por encima de sumar. Resultado, efectivamente, si sumamos... En la mayor parte de las ocasiones saldría que da esa mayoría absoluta y que nos libramos. Pero lo más importante es lo que han visto. Después del debate, parón de la recuperación de Pedro Sánchez. Que es verdad que algo estaba consiguiendo recuperar poniendo cara de corderito en las entrevistas, en las intervenciones en televisión, Raúl. Si el debate influye en algo, es evidente que mm. tiene que todavía acrecentarse esa tendencia. Mi pronóstico de aquí la, al 23 de julio es que el PP va a crecer todavía más. Yo creo que se está produciendo un efecto de aglutinar el voto de la derecha en el Partido Popular y que eso ¿Por se por va... el debate o por tendencia natural. El debate ha influido, evidentemente ha influido mucho, pero hay también una tendencia natural que es muy común en todos los procesos electorales, ya un poco al margen de los errores que pueda estar cometiendo Vox o el propio PP, etcétera. Pero evidentemente el debate ha influido mucho y eh, está por ver lo que suceda en el debate en el debate que va a ser a tres, porque no va a acudir Feijo, de Santiago Abascal con Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, creo que es la gran oportunidad, la gran baza que le queda a Vox para intentar recuperar un poco, es una buena oportunidad para Santiago Abascal tener la oportunidad de, no, de debatir el solo de frente a ellos dos. Volvemos a poner por favor el gráfico donde se ve la evolución, donde se ve eh, las curvas y donde se ve que efectivamente hay, esta, este es, Vox, bajando un poco, si aprovecha sí. ese debate, si aprovecha ese debate, es que lo mismo que ha tenido reactivación sobre la reactivación fijo, Vox puede parar. Y va a añadir ritmo. que por muy mal que le vaya a Vox, yo creo que Sumar va a tener peor resultado de lo que indican las encuestas. Yo también, ¿eh? yo creo no que Sumar. Y no creo está... que Sumar, por sí. muy mal que le vaya a Vox, que Sumar le consiga superar en casi ningún sitio, salvo en Cataluña y en el País Vasco, sitios donde ya está más descontado eso. Por, y por una razón muy clara, que lo acabamos de ver, es que, tiene, es que tiene una candidata que es pésima. Sí, yo creo que Malísima, ahí está y la gente se da cuenta. El efecto chupi periodista, y, chupi y guay. Una, y esta mujer no puede movilizar a nadie. O sea, es se que lo atención. van a votar los más cafeteros. Es que fíjate pero lo, es que que está es dando, lo que está dando la encuesta. Una subida neta con respecto al 10% más o menos en el que estaba fijo Podemos, en el que le han subido del 10 al 13, al 14. Es, mm. eh, de verdad. O sea, ¿tiene más influjo esta persona que lo que podía tener Pablo Iglesias? Yo sinceramente no lo creo. Bueno, ojo, eh, a mí no me gustaría tampoco que, que pensáramos que todo está hecho respecto respecto a Sumar, porque creo que Sumar eh, tiene un público, mmm, vamos, no sé, o sea, yo sí noto que hay ciertas, cierta parte de la población que, que le gusta, que es como su esperanza de nueva política todavía, y yo no me gustaría darlo todo por ganado respecto a Yolanda Díaz. Ahora bien, yo estoy convencida de que el Partido Popular eh, va a tener 150 escaños o más. Estoy convencida, ¿150 o más? Sí, yo también. Yo creo que a 150 llega seguro. Yo digo que 160 los tiene. Incluso aunque no sea tan optimista, yo estoy segura de que la, su, la cuenta va a dar, que va a gobernar el Partido Popular. Y, si va todo el mundo a votar. Si va todo el mundo a votar. Sobre eso, todo los eso, nuestros. Eso es muy importante, que la gente eh, vote, que la gente tenga en cuenta, que tiene que hacer un último esfuerzo por mucho que correo se lo haya puesto complicado, que vote, porque una cosa que a mí me gusta insistir, si no le ha llegado la papeleta a tiempo. No yeah. vale con que vaya a votar el día de las elecciones. Déjame que cerremos esto y te lo pregunto. Sí. Para que tú que te has estudiado todo eso, que además has hecho un vídeo que está colgado en Libertad Digital, donde pueden ver todos los pasos de los truquillos de ultimísima hora. Porque como va a haber gente que se va a encontrar con que, vale, yo he cumplido todo con los plazos, pero resulta que del 1 al 15 tenía las vacaciones, me he tenido que ir y no me ha llegado la papeleta. Pero ahora te pregunto eso. Eh, a Vox, ¿qué le dais, Raúl? En, en número, número de años. Yo creo que o sea, tú le das en torno a, a Entre 25 y 30. Vale, o sea que tú darías, por decirlo de alguna manera, 155-160 al PP. Más o menos. Más una o menos. suma de 185, el PP en torno a los 160 y Vox eso, entre 25 y 30. Y 25 y 30, con lo cual en cualquiera de las opciones saldría la suma, nos libramos del gran impostor, sí, el comunismo, sí. los proetarras y toda la compañía. Eh, yo lo, ahora lo veo con más optimismo que hace una semana. La yo verdad. también. Yo... Creo que el debate ha sido muy importante y que Feijóo está haciendo una campaña muy buena. Sí, Sandra, ¿tú? Yo, yo creo que también que va a estar en torno a los 30, pero ojo, porque hablaba antes Raúl del debate en el que no va a estar Feijóo y sí si va a estar Abascal. Uh -huh. Y ahí Abascal puede ganar votos, pero también sí. puede ganar los Feijóo sin estar presente. Porque es verdad que hay mucha gente que tiene miedo a esa pinza y que dice, uf, es que Vox, es que tal. Ojo, porque yo el otro día eh, vi una entrevista de Santi Abascal con Susana Griso en Antena 3, y creo que esa entrevista desactiva el miedo que quiere imponer la izquierda. Porque Santi Abascal, con toda la calma del mundo, explicó, por ejemplo, el tema más espiritual, que hay, que es el tema de la violencia de género. Y dijo, oiga, a mí cuando me preguntan, porque le pregunto a Sánagris, ¿y usted cuando ve un asesinato qué piensa? Y dijo es Santiago Pascal con toda pues la tranquilidad programa... del mundo. Sí. Pienso que es un asesinato. ¿Qué hay más grave que calificar algo como asesinato? Y explicó muy bien cuál es eh, su posición respecto a este tema, que no es que estén en contra de la violencia de género o que nieguen la violencia contra la pues mujer. Santiago Lo Pascal que están siempre, en contra es de la ideología. Siempre ha sido el mejor activo de ese partido él sabrá por qué se ha dejado hacer una especie de cordón sanitario por X personas que son lo peor de ese partido. Él sabrá que está jugando y es una pena. Porque claro que es necesario, claro que es necesario Vox para sumar, claro que es necesario ese planteamiento que siempre había tenido Santiago Pascal. Lo que no puede hacer es meterse detrás de una mascarada extraña diciendo algunas cosas ridículas, como algunos de los cargos que han pactado y que al final dicen ellos, no, es que el PP no es valiente, el PP no es valiente. Si le pones determinadas personas que te están soltando frases de las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene, ¿pero cómo vas a defender a esos perfiles? ¿Cómo los vas a defender? Ya, pero claro que, que te están debate, bombardeando el, el, que va el gobierno. Así, sí, con lo que dice Sandra. El, eh, en el debate es donde va a brillar más, Eso digamos, es. la personalidad de Santiago sí. Pascal, que es una persona eh, con un talante sí. y una forma de ver las cosas, muy alejada de la caricatura que se hace de él, que se la hacen de fuera y que desgraciadamente ahora se la están empezando a hacer desde dentro del partido, con, la, con cierta estética y se, no solo lo que dicen, sino. Eh, eso, que parece que en Vox hay gente que se ha caído la caricatura de que son extrema derecha fascistas y, y lo quieren. Totalmente. Bueno, vamos a Banca March que nos da buenas noticias. Volvemos y nos explicas los truquillos de última hora si las papeletas pedidas de voto por correo no están llegando. Vámonos con Banca March. Banca March. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues momento como cada semana para acercarnos a Banca Mar y que nos den buenas noticias. Bueno, ya saben, el banco más solvente de España para que sus expertos, pues vengan a nosotros, nos ayuden, nos ayuden a comprender lo que está pasando en la economía y además sepamos la mejor manera de sacarle beneficio a todo lo que está pasando. Bueno, vamos a hablar con Luis Fernando Coello, analista de estrategia de Mercados de Banca Mar sobre uno de los temas que sin duda más nos está preocupando a todos, los precios, la inflación. Bueno, estos días se han publicado los datos de inflación en Europa y en Estados Unidos y parece que los precios algo, algo, su subida se está moderando. Eh, primera pregunta: ¿es esto algo puntual o podemos decir que lo peor está pasando ya? Hola, Carlos. Pues realmente traemos buenas noticias. La, la inflación está cayendo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hemos visto datos muy positivos y, y destacamos sobre todo el, el efecto de la energía, que es el principal contribuidor negativo en estos meses. Lo estamos viendo aquí en España con una inflación del 1,9% bastante más baja que el resto de Europa. Eh, pero, sin embargo, si quitamos este efecto de, de la energía y nos vamos a la inflación subyacente, pues tenemos que en España tendremos una inflación de alrededor del 5,9%, mientras que en Europa una inflación del 5,5%. Son números bastante similares. Por lo tanto, uh, no son muy, muy positivos, pero sí que estamos viendo caídas también en este lado de la inflación subyacente. Por lo tanto, creemos que en el futuro uh, seguramente eh, tendremos una inflación mucho menos elevada. Y podemos decir que para el futuro podemos hablar de tres estas o tres segmentos de, de bienes que están cayendo. Por un lado la energía, el lado energético está cayendo, los precios de la energía, tanto de, del petróleo como del gas, comparados con el año pasado, están siendo inferiores. Creemos que en el futuro esto va a continuar, una menor demanda de, de materiales primas y de energía nos pues permitirán que este lado de los precios de energía esté mejor. Si nos vamos al segmento de los bienes, eh, las cadenas de suministro se han normalizado completamente eh, en este año, por lo tanto creemos que a partir de ahora tendremos unos bienes eh, cuyos precios dejarán de subir tan fuertemente como el año pasado y donde está centrado tanto los bancos centrales como los mercados es en el lado de los servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Los servicios tienen un alto componente de, de costes laborales y por lo tanto son partes de la inflación que van cayendo más poco a poco eh, en los próximos meses. Por lo tanto, los servicios tomarán este rol inflacionista en los próximos meses, irán cayendo poco a poco y creemos que la peor parte de la inflación ya la hemos visto y a partir de ahora pues tendremos una moderación eh, más pausada en los próximos meses. Luis Fernando, ¿cómo crees que van a reaccionar los bancos centrales con estos datos y qué consecuencias van a tener sus actos para los hogares y para los inversores? Bien, pues los bancos centrales, eh, viendo que estos datos de inflación están cayendo, lo que van a hacer es eh, que van a empezar a, a pausar, a parar tipos. Eh, en el caso de Estados Unidos, eh, eh, tendremos la, la última subida, seguramente, de la Reserva Federal en la reunión de julio. Y en el BCE, pues nos quedan todavía dos subidas más, una en julio y otra en septiembre. La primera consecuencia para los, eh, los hogares y que se enfrentan al a coste hipotecario es que a partir de finales de año, seguramente vean estabilizado. Los tipos de interés alrededor del 4%. Esto es importante eh, porque será el pico de, de tipos de interés aquí en Europa y creemos pues, que en, en ese final de año se estabilizarán estos tipos de interés. En el caso de Estados Unidos, la parada de tipos suele marcar un punto de inflexión para la renta fija. En este momento estamos viviendo los tipos más elevados de los últimos 20 años y, por lo tanto, la, opor la mejor oportunidad para los inversores de renta fija de estos últimos 20 años. Es importante que a partir de ahora, con estos tipos tan altos, pues, eh, eh, intentemos alargar los plazos de, de los bonos que compremos para mantener y conservar estos tipos durante más tiempo. Por lo tanto, creemos que a partir de ahora debemos alargar duración en las carteras. Lo estamos haciendo así en los productos de Banca Mar, tanto en fondos de inversión como en gestión de carteras delegada. Y por lo tanto, uh, pues son oportunidades que surgen una vez en la vida y hay que tomarlas. Bueno, pues por último, Luis Fernando, en Estados Unidos eh, acaba de arrancar la temporada de beneficios. ¿Cómo crees que va a comportarse en los próximos trimestres? Bien, pues creemos que nos vamos a enfrentar a un, a un trimestre bastante complicado en el lado de los beneficios, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el caso americano, de hecho, es el segundo peor trimestre de, desde 2003 y por lo tanto creemos que las empresas van a empezar a notar eh, ese castigo en los márgenes. Dos sectores son los principales eh, causantes de esta caída de beneficios. Uno de ellos es la energía y otro es la, las materias primas. Ambos sufrieron un auge en 2022 eh, por los elevados precios tanto del petróleo como de las materias primas industriales, sobre todo metales y cobre. Y a partir de ahora lo que vamos a ver es que esa moderación de precios que hemos vivido estos últimos meses haga que las empresas que se benefician de, de la venta tanto de, de petróleo o de, o de metales pues eh, empiece a disminuir y lastre los beneficios agregados del índice. Si nos vamos al lado europeo, lo que vamos a vivir también es una caída de beneficios mucho más prolongada en los próximos trimestres. Y también nos, pare, nos llama la atención eh, cómo se va a transmitir esta ola de la inteligencia artificial a los beneficios de las empresas que están implicadas en el sector. Nosotros, desde nuestro mandato de Next Generation, estamos jugando esta tendencia de, de la inteligencia artificial y por lo tanto estaremos muy pendientes. De cómo se transmite eh, este, esta mejora tanto en la productividad o en los, eh, en los productos eh, generalizados, de, de tanto de semiconductores como de software, cómo se transmiten esos beneficios empresariales. Por otro lado, también nos llama la atención a que a partir de los próximos trimestres veamos crecimientos de beneficios en Estados Unidos, mientras que la economía se está ralentizando. Nos parece que esta dicotomía entre economía y, y expectativas de beneficios. Pues seguramente se vea ahora resuelta por el lado de los managers que van a empezar a darnos sus previsiones para los próximos trimestres. ¿Cómo encaja una economía que está cayendo con unos beneficios crecientes? Pues ese enigma lo resolveremos en este, en este trimestre de beneficios. Pues Luis Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, por supuesto, a BancaMark. Y nos volvemos a la tertulia, nos volvemos al debate con Raúl y con Sandra. BancaMark, nuestra solvencia, su tranquilidad ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vista las buenas noticias de Banca Mark, Sandra, cuéntanos. Bueno, uno, hay papeletas que no están llegando de voto por correo. Fecha viernes, eh, Correos reconoce que quedan más de 700.000 papeletas eh, por llegar. Es verdad que tenemos de margen sábado y domingo, que Correos se va a emplear a fondo estos eh, días y bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Yo confío en el sistema, confío en que esas papeletas vayan a llegar a tiempo o quiero confiar y bueno, pues es verdad que esto puede suponer un problema, claro, porque hay mucha gente que a lo mejor tenía vacaciones de sábado a sábado, de domingo a domingo, lo que fuera, y que ya se haya ido o que se vaya a ir. Claro, el principal problema para mí es la gente que tiene un avión, porque eso... No se puede cambiar. La gente que tiene un hotel en otro sitio de España, bueno, pues a lo mejor hace un esfuerzo y espera un día más, o se va a su lugar de vacaciones y luego vuelve, no lo sé, pero yo creo que todas las papeletas van a llegar antes del domingo. Una cosa, si la papeleta llega al sitio, porque la gente ha marcado el sitio de vacaciones, venga, eh, sí. ven y casen, y resulta que ya no estás, te has vuelto, ¿vale? Lo dejan en correos. De sí, allí. lo dejan en correos de allí, tiene que recogerlo vale. allí, no hay otra, porque podías haber cambiado la dirección de envío, pero antes. Si sí lo hubiera sabido, claro. claro. Eh, una cuestión, porque se está divulgando por ahí un mensaje que es radicalmente falso. Dice, bueno, no pasa nada, dejen ustedes la papeleta ahí y se plantan en el colegio el 23J y votan. Falso, falso. falso. Por lo tanto, si les han dejado la papeleta, Sandra, confírmamelo, si les sí, han dejado sí. la papeleta, yo les pediría una cosa, sé que es un latazo, se cogen un tren, se cogen un coche, van a la oficina de correos, recogen las papeletas y efectivamente votan con ellas. ¿Votan con ellos? Por correo a distancia porque no van a poder ir a la urna el 23 j para lo que van a estar marcados en el censo como que ya han votado es así verdad sí, sí es así tal cual y de verdad que es importantísimo porque estoy segura de que el día 23 de julio va a haber problemas con esto las personas que hayan pedido el voto por correo les haya llegado o no haya habido algún problema de que ya me lo han dejado yo ya me he ido del lugar de vacaciones no van a poder votar bajo ningún concepto en persona entonces es verdad que para mucha gente esto va a ser un problema que requerirá una inversión económica lo que tú dices de coger un tren un autobús pues sí, o sí, cogerte sí. el coche pero pero que cada uno valore si merece o no la pena. Hay cuatro años por delante, hay cuatro años en los que unos pueden subir impuestos, otros pueden bajarlos. Tomar leñazo Le económico es aguantar a un comunista. Eso, Eso sí que es. es un leñazo. Entonces, que cada uno lo valore sin menospreciar, obviamente, que cada uno tiene sus circunstancias y que a lo mejor hay gente que tiene que renunciar al voto. Pero el que pueda, que lo haga. Raúl, que, anímame al voto. ¿Qué buscaba ah. el señor que cambia de opinión, que no miente? esto? buscar una fecha anómala y generar problemas esperemos que se quede ahí la cosa parece que bueno que con este apretón final que están haciendo los carteros la gran mayoría de la gente va a poder votar pero lo que más le interesa a Sánchez es que haya problemas en los colegios electorales y se pueda cuestionar el resultado por las razones que sean y generar una situación digamos anómala que es donde él se mueve bien recordemos cómo llegó al gobierno en aquella moción de censura eh, cómo se gestionó todo y, bueno, y cómo como, ha conseguido mantenerse. Oye, ¿Cómo enganchó estos que hablan de, oh, habláis de no sé qué, no? Nosotros no hablamos de pucherazo, vamos describiendo lo que ocurre. No hemos hablado de nada, de todas estas cosas, pero si alguien puede hablar de pucherazo es un señor que en unas primarias enganchó la urna y se fue detrás de un biombo. Sí, sí. Se sí. llamaba Pedro y se apellidaba Sánchez. Uh -huh. Enganchó una urna y se la llevó detrás de un biombo. Tremendo. Bueno, sí. el, en concreto el que sujetaba la urna era César Luena, sí, que todavía sigue cobrando los servicios prestados Hombre, en Bruselas. No con el, el agotamiento de la urna le el euro, de eurodiputados. Bueno, sí. muchísimas gracias. Vámonos con alguien que nunca genera problemas. Eh, Pedro Sánchez de los problemas. No, las empresas que crean España, las empresas que ayudan a España no generan ningún problema. Vámonos con las empresas que crean España. Bueno, pues vamos con esta sección importantísima de empresas que hacen España. Hacer empresas es bueno, hacer España es bueno, a ver si la gente se lo va metiendo en la cabeza, destruir empresas es malo, destruir España es malo. Bueno, para mí es un gustazo eh, presentar a bodegas familiares Matarromera, las van a conocer seguro. Bueno, 35 años de experiencia líderes mundiales en el sector vitivinícola. Cuentan con 10 bodegas. Atención a este siguiente punto, porque es que son innovadores, han creado nuevos procesos de elaboración hasta tener más de 12 patentes. Y además la persona con la que vamos a hablar, que es un gustazo, es Carlos Moro, presidente de las bodegas familiares, Mata Romera. Así que bienvenidísimo, Carlos. Y te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo nace la empresa? ¿Cómo estáis haciendo Marca España? Bueno, la verdad es que tenemos unos antecedentes en la empresa familiar, agrícola, vitícola que lleva generaciones estando en, en Valbuena de Duero, en la zona del Duero. Y, y yo en el año 88 fundo Bodega Matarromera, al lado de la empresa familiar. Luego ya en el 92 se unifica todo ello y, y fundamos Matarromera con las intenciones de hacer una empresa moderna, una bodega moderna, una bodega competitiva e implantada a nivel internacional. En fin, ahí tiene muchos hitos la, la compañía, la historia... Por supuesto, eh, venimos apoyando el hacer la marca España en vinos, sobre todo en vinos de alta calidad, embotellados, y llevándolos a todos los rincones del mundo, ¿no? Logrando en algunos casos, pues, tener una presencia bastante bastante significativa. Carlos, otros países, Francia, Italia, tienen vinos de gran calidad. Eso es, eso es verdad, pero ¿cómo compiten desde Matarromera contra estos países? Bueno, esta es una pregunta que me, me encanta también eh, realizar porque uno de mis eh, leitmotiv, uno de mis intereses es lograr dar a los vinos españoles la categoría, la categoría que merecen. España ha, ha hecho una inversión eh, absolutamente maravillosa y extraordinaria en los últimos 30 años. Ha aprovechado muy bien todos los ayudas y aportes de la Unión Europea para mejorar su tecnología, su viñedo y, y eso le da una fortaleza extraordinaria para hacer vinos de alta calidad estamos eh, recogiendo a nivel español que esto se traduciría perfectamente a nivel de nuestras bodegas, de Mina, de Matarromera de Buenos Aires, premios constantemente en el ámbito internacional estamos siendo en España y nuestros vinos también en particular galardonados con los mejores premios o las mejores puntuaciones a nivel mundial así que tenemos todo tierra, viña, bodegas renovadas, tecnología y, y personas, quizá lo que nos falte sea pues traducirlo todo eso y llevarlo al de terapia. lograr convencer y lograr mostrar eh, la auténtica calidad y variedad de nuestros vinos en todos los rincones del mundo. ¿no? Carlos, la elaboración del vino bueno, conlleva la coordinación de muchísimos elementos, de muchísimos factores, personas, maquinarias, etcétera. Hay muchos costes. Bueno, ¿es España el mejor lugar del mundo para elaborar el vino? Por supuesto, a nivel objetivo, a nivel cualitativo, objetivo, pues estamos entre los mejores. Y sobre todo, pues el equipo de bodegas que han apostado por esta modernidad. Matar es una de ellas, pero nuestro vino Viña Caída está siendo, por ejemplo, uno de los más valorados por los críticos norteamericanos, el vino de Rías Baixas, o nuestro vino San Claudio, eh, que es de Ribeiro en este caso. ¿no? Y, y estas zonas tienen variedades eh, que no tienen en otras partes del mundo. España tiene como 200 tipos de variedades. Por cierto, tenemos la variedad más plantada en el mundo, sobre todo con nuestro país que es el tempranillo, el tinto fino en nuestro Ribera de Duero, o tinta de toro en nuestro Tinto de Toro, eh, pero tenemos varias eh, presiones como la ceisadura de Ribeiro, la Loureiro de Ribeiro, eh, la, el albariño el de Viesmaisa, la godello, la, eh, la torrontés, eh, en fin, eh, pero también la bobal o la bonastrel en las zonas de, de mediterráneas, o, pues, eh, en el caso de, de Ribera también habrá la, la albillo mayor, ¿no? que están sacando grandes vinos blancos con denominación de origen Ribera del Duero. ¿no? Así que tenemos eh, ese elenco de variedades que nos puede hacer competir con todas las bodegas del mundo por especialidad, por variedad, por idiosincrasia, por lograr que eh, los consumidores, los especialistas, los que te gustan tengan esos vinos especiales y por lograr también tener que aquellos que están acostumbrados a vinos habituales, de variedades más conocidas, pues las tengamos. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias, de verdad, encantado por tus palabras, por tu presencia y además por toda la sección, empresas que están haciendo España, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, desearte que a ti también te vaya bien. Es ridículo porque es que ya os va bien, pero vamos, aún así, te lo deseo. Bueno, nos volvemos al programa. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Estamos en la, recta, en la recta final del 23J. ¿Qué quieren que les diga? Vamos, eh, perezas fuera, de verdad, nos lo jugamos todo. Así que con todo lo que les hemos enseñado en el programa, con las trolas de este presidente, vayan pensándolo, cogen su papeleta y el 23J allí nos esperamos todos. ¿Vale? Y hasta entonces, ya saben, a levantar españa.